Hello everybody. How are you today? Are you ready for this class? Are you? Well, that's great. Thank you very much for being here on Talk once again. Bienvenidos por estar aquí, nuevamente aquí en Talk. Una vez más les damos un caluroso saludo a todos aquellos que ya se unen a la señal de UTV. La clase del día de hoy está interesante. Vamos a hacer un poquito de práctica. Estamos viendo este tema de cómo eh, dar o preguntar por direcciones. Por ejemplo, cuando ustedes se encuentran con un turista y les dice en inglés, les dice, disculpe, ¿puede indicarme cómo puedo llegar a tal lugar o cuántas cuadras camino, etcétera, etcétera? Ese tipo de situaciones estamos aprendiendo aquí en TOC, así que esperamos que estas clases sean de mucho, mucho interés para ustedes. La clase del día anterior habíamos visto cómo preguntar eh, si es que hay algún lugar por aquí, si habíamos visto vocabulario referente a eso. Así que como es nuestra costumbre, ¿qué les parece si revisamos un poco de lo que tratamos la clase de eh, anterior? Y ese es el tema que habíamos visto uh, anteriormente. Observen que para preguntar sobre un lugar hacíamos así: is there, a, is there a? ¿Qué quiere decir? En inglés, bueno, en español quiere decir hay. Is there a? Por ejemplo, Is there a bank? Dice, ¿hay un banco? Si sí, hay un banco por aquí, ¿is there a bank? Recuerden que esta pregunta se la realiza si es singular. Y para responder decíamos, there is one, es decir, hay uno por aquí, por aquí. Y para hacer la pregunta en plural, habíamos visto que tenemos que utilizar el verbo en forma plural, tal como se ve ahí. Ejemplo, ¿Are there any? ¿Are there any stores around here? ¿Are there any banks? ¿Are there any restaurants around here? Y para responder teníamos que hacerlo de la manera positiva, es decir, there are some. Para recordar un poquito más de esto, ¿qué les parece si vemos algunos ejemplos? ya sí, ahí tenemos a un turista le está preguntando a alguien, a un joven por ahí, en lo encuentra en la calle y le dice: Is there a bank near here? Is there a bank near here? ¿Qué le estaba diciendo? Le está preguntando. Hay un banco cerca de aquí. Is there a bank near here? Is there a bank near here? Y miren que la pregunta está en singular. Y como estamos haciendo la pregunta en singular, tenemos que responder en singular. Vamos a ver. Miren, ¿cómo dice? Yes, there is one across the street. So, is there a bank near here? Yes, there is one es decir, hay un banco, se refiere a uno, hay uno, across the street, cruzando la calle. Y también estamos recordando vocabulario que tiene que ver con las localidades. Habíamos visto across the street, across from the street, opposite, in front, uh, in front of, next to, etc., etc. Vamos a ver otro ejemplo, ¿qué les parece? Ahora la pregunta está en plural y estamos recordando cómo se dice cajero automático. ¿Are there any ATMs around here? ¿Are there any ATMs around here? Dice, hay algunos cajeros automáticos por aquí, alrededor de aquí. Eso es lo que dice: Are there. Observen que la pregunta está en plural. Ahora vamos a responder de manera igual en plural. So are there any ATMs? Yes, there are some. There are some outside the mall. Dice, see, sí, hay unos, refiriéndose a los cajeros, hay unos fuera del de centro comercial. So are there any ATMs around here? Yes, there are some outside the mall. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, volvemos a un ejemplo in singular. Is there a gas station near this neighborhood? Miren, la señora está buscando una gasolinera y le pregunta si hay una gasolinera cerca de este vecindario. Is there a gas station near this neighborhood? Observen que la pregunta está en singular, muy importante que noten eso. Is there a gas station near this neighborhood? Vamos a ver cómo se responde. Yes, this yes, there is one. There is one next to the supermarket. There is one next to the supermarket. dice sí, hay una refiriéndose a la gasolinera, obviamente hay una dice cerca del supermercado. There is one next to the supermarket. So, is there a gas station near here near this neighborhood? Yes. There is one next to the supermarket. Y vamos a ver Un último ejemplo antes de entrar al tema del día de hoy que está súper interesante. Ok, volvemos a una pregunta en plural. ¿Are there any restaurants nearby? Y la palabra importante aquí es nearby. Nearby quiere decir por aquí, cerca de aquí. Si no sabían esa palabrita, pues ya la estamos poniendo ahí para que ustedes se puedan acordar. Nearby quiere decir por aquí. ¿Are there any restaurants nearby? Hay, dice algunos restaurantes por aquí cerca. Vamos a responder en manera plural, ya que la pregunta está en plural. ¿Are there any restaurants nearby? Yes, there are some in the next block. There are some. Quiere decir, hay unos. ¿Unos qué? Unos restaurantes, obviamente. There are some restaurants in the next block en la siguiente cuadra. ¿Ok? Eso fue un poco de lo que habíamos tratado la clase del día anterior. Habíamos visto cómo se pregunta si, si es que hay un lugar por aquí, si es que hay un banco, una panadería, una tienda, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace eso? Eh, con el verbo to be y la preposición there. Is there o are there. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a, ya no a preguntar, sino a dar direcciones. Y también vamos a preguntar. Pero vamos a hacerlo de una manera súper interesante. Quiero que ustedes me ayuden a formular las preguntas. Así que el tema del día de hoy está súper, súper chévere e interesante. Miren, vamos a ver cómo. ¿sí? Asking for and given directions. Asking for and given directions. ¿Qué quiere decir ask for and give? Súper fácil, antes de entrar a los ejercicios. Miren, les voy a indicar estas dos palabritas que, bueno, ya las habíamos... Visto anteriormente. Vamos acá. Ask for. Ask for. Hay cierto vocabulario que vamos a utilizar para ask for. Que quiere decir pedir o solicitar. Y vamos a contra, contrastar esto con el verbo give. Que quiere decir dar. Entonces, una persona que quiera pedir ayuda en la calle va a utilizar este verbo ask for, pedir. Sí, y una persona que quiera dar ayuda o dar las direcciones va a utilizar el verbo give, dar ayuda. Así que hemos clasificado un poco de vocabulario con estos dos verbos. Primero vamos a ver qué vocabulario necesitamos para pedir o solicitar ayuda cuando estemos en la calle y queramos pedir la dirección de un lugar. Miren. Y ese es el vocabulario o las palabras, las preguntas que tenemos que formular. Dice, asking for directions, que quiere decir preguntar la dirección, pedir ayuda. Directions quiere decir la dirección de un lugar. Miren qué fácil, excuse me, excuse me. ¿Qué quiere decir? Disculpe o, o perdone, disculpe. Excuse me. Muy, muy importante esta expresión, excuse me. Otra pregunta muy eh, importante sería, ¿Can you help me? Can you help me? Can you help me? ¿Qué quiere decir? ¿Puede usted ayudarme? Can you help me? Can you give me directions to? Can you give me directions to? Miren lo que está diciendo. ¿Puede usted darme la dirección para tal lugar? Can you give me directions to? O si le queremos hacer más formal, podríamos decir: Can you tell me how to get. está un poquito más complicado pero es muy interesante muy importante que ustedes lo puedan aprender. Can you tell me que quiere decir puede usted decirme can you tell me how to get to dice cómo llegar a cómo llegar a tal lugar dice can you tell me how to get to puede usted decirme cómo llegar a tal lugar o más fácil le podemos poner como how can I get to dice cómo puedo yo llegar a al lugar. Entonces sería, excuse me, can you help me, can you give me directions to, can you tell me how to get to, o how can I get to, ¿cómo puedo llegar a? Eso es lo que tiene que ver a pedir o solicitar ayuda. Ahora, ¿cómo hacemos para dar las direcciones? ¿Cómo le puedo decir, mire, suba tres cuadras, gire a la derecha, llegue a la esquina, luego camine más cuadras, etcétera, etcétera? Este es el vocabulario que vamos a necesitar. Muy fácil, first, que quiere decir primero, first. Until, muy importante esta preposición, until, que quiere decir hasta, hasta, until. Then, como ustedes ya saben, ya hemos visto muchas veces esta palabrita, then, quiere decir luego, then. Y miren, tenemos algunos verbos. Go straight, go straight, que quiere decir siga o. Camine recto, siga recto, vaya recto. Go up, vaya arriba o suba. Go down, que quiere decir baje o siga abajo, obviamente. Tenemos walk up, que literalmente quiere decir camine hacia arriba. Walk, el verbo caminar y up, arriba. Walk up. Walk down, walk down, quiere en cambio decir camine para abajo o baje. Get to este verbo muy importante get to que quiere decir llegar llega a tal esquina llega a la esquina llega a tal lugar get to turn muy importante el verbo turn que quiere decir girar turn right gire a la derecha turn left gire a la izquierda lo mismo podemos hacer utilizando el verbo make make a right Literalmente quiere decir haga una derecha, pero no le vamos a traducir como haga una derecha, sino como gire a la derecha. Es una manera eh, similar a decir turn. Turn right es similar a decir make a right. Lo mismo podemos decir con make a left, que querría decir gire a la izquierda. Make a left. And it's right there, it's right there, quiere decir está justo ahí. Ahora ustedes se preguntarán y me dirán, teacher, está mucho vocabulario lo que vamos a ver el día de hoy, no se preocupen, vamos a practicar de una manera muy interesante, ¿sí? así que voy a necesitar toda su atención. Aquí les presento el primer problema. Ok, ahí tenemos unas palabras que están en desorden y no sabemos cómo ordenarlas para hacer una pregunta. Entonces, vamos a ir formando la pregunta de a poquito, ¿qué les parece? A ver, vamos a la primera parte. Tenemos el diálogo. Miren, la persona que está, necesita ayuda es la persona que está con el mapa. Pero, ¿con qué palabra podemos iniciar la pregunta? Vamos a ver la primera. Can. Entonces, vamos a poner can en la bombita de diálogo. Can. Listo. ¿Qué, qué palabra podemos incluir después? Can. ¿Qué les parece si ponemos esta? Esa, ¿verdad? Can. You, entonces la vamos a colocar en el diálogo. Can you, can you. Luego qué tenemos que poner. Can you, ¿qué les parece? Can you the bank no queda. Can you the bank. Can you tell me. Entonces vamos a incluir. Can you tell me. Can you tell me. ¿Cuál de las siguientes palabras es la que me queda incluir ahí? Can you tell me. Recuerdan cuál era la pregunta? Vamos a ver. Can you tell me how. Vamos a incluir ahí. Can you tell me how the bank how get to or how to? Qué queda? How to, verdad? Entonces vamos a poner to. How to. Luego qué queda? How to the bank or how to get to? Exacto, es how to get to. Lo vamos a colocar ahí. Y finalmente vamos a concluir. The bank. Y miren, nos quedó la pregunta, can you tell me how to get to the bank? ¿Qué quiere decir esto? Es ¿puede decirme cómo llegar al banco? Y esto es una, vamos a ver, asking for directions. El señor que está ahí está preguntando la dirección del de banco. Dice, can you tell me how to get to the bank? Ahora, entonces ya sabemos la pregunta, "Can you tell me how to get to the bank?" Ahora el otro señor le va a dar las direcciones, le va a decir, "Mire, suba, llegue a la esquina, gire, etcétera, etcétera." Y vamos a hacer el mismo ejercicio, quiero que ustedes me ayuden a poner las palabras en orden para darle la dirección al señor que estaba solicitando la ayuda. Miren, ya ahí tenemos el vocabulario: "It's the corner, first sure, then make there" Uy, está todo un rebulicio, pero lo que tenemos que hacer es poner en orden todo eso. Así que vamos a empezar. Miren, ahí tenemos la bombita de diálogo. ¿Cuál creen ustedes que es la primera palabra que vamos a poner? Sure. ¿Qué quiere decir sure? Quiere decir seguro. Recuerden que la persona le, hizo, le decía Can you tell me how to get to the bank? Puede decirme cómo llevar al banco? Y le dice Seguro. Sure. Luego ¿qué le dirá? A ver, sería First, correcto, correct. Entonces, vamos a incluirla ahí en la bombita de diálogo. First, luego, ¿cuál palabra a ustedes se les imagina que tiene que ir? First, get to. Entonces, vamos a colocarle ahí. Sure, first, get to. ¿a dónde? Dice, primero llegue a, ¿a dónde, a dónde llegue? Llegue a la esquina, ¿no es cierto? ¿Y cómo se dice esquina? Se dice the corner, y le colocamos en la bombita de diálogo y nos queda, miren, sure, first get to the corner. Luego, ¿qué nos tocaría hacer? A ver, ¿qué se imaginan que sería? Ajá, esa es la palabra que nos toca poner, then. Entonces le colocamos ahí en la bolita de diálogo, sure, first get to the corner, then make. ¿Se acuerdan de esta expresión, make, que decía gire o haga? A la izquierda, make a left. Make a left. Y ya estamos por concluir este diálogo. Nos tocaría poner las últimas dos expresiones que quedaría. A ver, it's y there. Y nos queda, miren así. Dice, sure. First, get to the corner, then make a left. It's there. Dice, seguro. Primero, llegue a la esquina. Get to the corner. Luego, gire a la izquierda. Then make a left. Gire a la izquierda. It's there. Dice, está justo ahí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a ver. Estamos dando given directions. We are given directions. Estamos dando la dirección. Estamos dando las direcciones de lo que nos habían solicitado. Súper fácil, ¿verdad? Está más divertido, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir poniendo palabra por palabra e ir ordenando la pregunta y igual la respuesta. Pero vamos a hacer más ejercicios. ¿Qué les parece si vemos el siguiente? Nuevamente, ahí tenemos la, una señora, se encuentra totalmente ahí extraviada, es turista tal vez y le está solicitando ayuda al señor policía. Vamos a ver qué es lo que tenemos que poner primeramente. Ok, tenemos nuestra bombita de diálogo. ¿Cuál de esas palabras creen ustedes que debemos incluirle primero? Can you? Exactamente. Can you? Iniciamos la pregunta con Can you? Luego, ¿qué tendríamos que poner? Can you help me? Perfecto. Can you help me? y lo incluimos ahí en el diálogo y ya tenemos la primera parte de la pregunta. Can you help me? Luego tendríamos que poner, a ver, ¿qué se imagina que tenemos que poner? Can you help me please. Perfecto, entonces quedaría can you help me please y ya tenemos la primera parte de la pregunta. ¿Qué quiere decir can you help me please? ¿Me puede ayudar por favor? Can you help me please? Luego pues tenemos que seguir con el diálogo. ¿Qué se imaginan ustedes qué es lo que tenemos que poner? I need to. ¿Qué significa I need to? Dice necesito. Entonces le vamos a incluir ahí. I need to. Dice necesito qué. I need to. Necesito qué será. Necesito. Vamos a ver. Get to. Dice necesito llegar. Recuerden que el verbo get To quiere decir llegar, necesito llegar. I need to get to, y lo vamos a colocar ahí, I need to get to, dice, necesito llegar, ¿a dónde? A un centro, I need to get to a mall. I need to get to a mall, necesito llegar a un centro comercial. Y obviamente nos queda la última palabra que va a concluir la pregunta. I need to get to a mall near here. Can you help me please? I need to get to a mall near here. Dice, necesito llegar a un centro comercial cerca de aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces, vamos a ver. Estamos pidiendo información, pidiendo la dirección. We are asking for directions. So, we are asking for directions. Ok, entonces, estamos solicitando la dirección de un centro comercial. Ahora le es el turno del señor policía de darle la información. Entonces, le va a dar direcciones como siga recto, gire, llega a la esquina, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo armamos este diálogo. Entonces, tenemos todas estas palabras, dicen, no problem, this street, go up, then three blocks, turn right, it's right there. Todo este vocabulario lo vamos a ordenar en ese eh, cuadro de diálogo para ver qué es. Eh, ¿Cómo le tiene que responder el señor policía? Vamos a ver cómo iniciamos. Iniciamos con no problem. ¿Qué quiere decir no problem? Como no hay problema. Recuerden que el señor le estaba, este, la señorita, perdón, le estaba solicitando ayuda. Dice, can you give me directions to the mall? Dice, no problem. Dice, no hay problema. Entonces, ¿qué tendrá que hacer luego? OK, no problem, go up. ¿Y qué quiere decir go up? Dice suba. Go up. Pero suba qué será? Suba qué? Go up this street. Dice suba esta calle. Entonces, eso le vamos a colocar luego del verbo. ¿Sí? Entonces, go up this street. Dice suba esta calle. Entonces, Luego, como que luego viene la palabra luego. ¿Cuál de las palabras que están ahí significa o es luego? ¿Ustedes ya se acuerdan cuál era? Hoy oh, no, nos, oh, nos equivocamos. Entonces es, go up three blocks. Claro, tiene sentido. Go up this street three blocks. Y vamos a ponerle ahí, dice, suba esta calle tres cuadras. Y ahí tenemos, miren cómo se dice la palabra. Cuadras o manzanas en inglés se dice blocks. Go up this street three blocks. Suba esta calle tres cuadras. Y obviamente la palabra que sigue ya es la que les había mencionado hace un momento. Sería then, then, que quiere decir luego, then. Le vamos a colocar ahí. Then, entonces dice, no problem. Go up this street three blocks, then, dice luego, ¿qué será? Luego, ¿qué será que hacer? Luego, turn right, turn right. Dice luego, gire a la derecha, then turn right. Y concluimos, pues, con la expresión, it's right there, it's right there. ¿Y qué es lo que está haciendo el señor policía? He is given directions. So, he is given directions. Vamos con otro ejercicio antes de concluir el programa del día de hoy. Muy rápidamente, ¿qué les parece si vemos el siguiente? Es algo parecido, así que ustedes me van a tener que ayudar. Ok. Miren, tenemos casi similar. Tenemos, can you restaurant directions to... The nearest, give me, excuse me. ¿Cuál será la primera expresión que tenemos que poner? Vamos a ver. Iniciamos con la bolita de diálogo y ponemos excuse me. Muy bien, le vamos a colocar ahí. Excuse me, luego tendríamos excuse me, can you, y lo colocamos ahí, can you, y luego vamos con el verbo. Give me. Can you give me. Excuse me. Can you give me. Puede usted darme qué? Can you give me directions to. Can you give me directions to. Dice, ¿puede usted darme la dirección a. A qué será? Can you give me directions to. The nearest. Bueno, esta expresión tal vez es nueva para ustedes. The nearest. Quiere decir. Más cercano. Nearest viene del adjetivo near, que ustedes ya saben significa cerca. Nearest quiere decir el más cercano. Y concluimos con la palabra restaurant. Y nos queda la pregunta: Excuse me, can you give me directions to the nearest restaurant? ¿Puede darme la dirección al restaurante más cercano? Pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos solicitando. Dirección, solicitando ayudas. We are asking for directions. Excuse me, can you give me directions to the nearest restaurant? Voy a darme la dirección al restaurante más cercano. Y miren, ahora pues le va a dar la dirección. Ok, iniciamos con nuestra cuadrito, bueno, nuestra bombita de diálogo. Y vamos a ver qué palabra incluimos al, para iniciar la oración. Sure, ya habíamos visto que sure le vamos a poner ahí. Sure quiere decir seguro, como decir no hay problema. Sure. Luego tenemos lo siguiente. Just walk up. Just walk up. Dice seguro. Dice simplemente suba. Just walk up. Suba qué será. Suba, suba qué será. One block. Dice suba una cuadra. Sure. Just walk up. One block. And, ¿qué vamos a poner después? Vamos a poner este verbo. And get to. Dice, and get to. Y llegue a. Dice, sure, just walk up one block. Seguro, dice, eh, suba una cuadra y llegue a. Llegue a dónde, ver. And get to. The corner. Get to the corner. Dice, y llegue a la esquina. Le vamos a colocar ahí, and get to the corner. Y ya tenemos ya casi concluida la oración. Ok, y vamos a ver lo siguiente, lo que vamos a incluir ahí. There is one. Recuerden que habíamos visto que esta expresión, there is one, quiere decir hay uno. Estaba preguntando sobre un lugar ahí, dice there is one, hay uno. Y concluimos con across, que quería decir cruzando, across. the street. Okay, so, sure, just walk up one block and get to the corner. There is one across the street. Dice, seguro, suba una cuadra y llega a la esquina. Hay uno cruzando la calle o cruzando simplemente la calle. ¿Qué estamos ahí? We are giving directions. Estamos dando la dirección. Les gustó el programa del día de hoy, estuvo súper interesante, ¿verdad? Y no se olviden que si quieren saber un poquito más de lo que estamos haciendo aquí en TOC, ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en TOC, UTV en Facebook, ¿sí? Nos pueden encontrar como TOC, UTV en Facebook, y también en YouTube como UTV en línea. UTV en línea para que ustedes puedan revisar todas las clases que estamos dando aquí en TOC. Esperamos que les haya gustado muchísimo. La clase del día de hoy estuvo interesante. Nos vemos mañana con más inglés. Bye bye, have a great afternoon and I will see you next class.